postre de chocolate, pan cremoso. Llevar ebullición, media taza de leche y media taza de perro. Agregar una rama de canela e infusionar por 5 minutos. Retirar la canela y en un bowl batir 3 yemas con azúcar. Verter la crema y la leche en el bowl. Batir a 5 yemas. Regresar a la olla y llevar a 80 grados centígrados. Picar una taza de chocolate. Agregar la crema inglesa y derretir. Pan fundido de chocolate blanco. Contar en una olla 3 cucharadas de manteca, una taza de crema y funcionar con una vaina de vainilla. Agregar una taza de chocolate blanco y dejar que se derrita. Pan praliné de relleno. Hacer un caramelo con 100 gramos de azúcar que quede de color ámbar. Luego vestir sobre una malla siliconada con una taza de relleno. Una vez que tenemos un delante, luego iríamos, nos iríamos para buscar nuestro esfuerzo con chocolate. Lo primero, salgo el pecho del fuego, se puede lo tiene bien caliente a la hora de comerlo. Y voy a procesar mi praliné o praliné, un poco de rojo y para adentro de la pechera. Vamos a tomar un polvo de unos tropezones allí de caramelo y de leche. Ok. Vamos a hacer de todo nuestro que hemos hecho. Primero, tenemos las mismas rellenas que teníamos el premio, pero antes sin el caramelo. Luego un plato. Un poco de este polvo, es un polvo con esta rellena que me llena licuadora, es un polvo también, pero la rellena sola. Entonces colocamos un poco así como de fuerte lado ahí. Y va a ser con esto, sirviendo para nosotros. Entonces lo hagamos como con cariño. Ok, ahora. Polvo, pero el planito. Y ya está. Va a ser como el mismo. Retiro esto. Y ahora esto es como el siguiente. Y algunos profesores colocó así todo como esto. Esto. ¿Qué más tengo? ¿Puedo tener esto? Una forma de combinar textura diferente de un plato. Que se cae esta cuchara. Voy como un poquito. Esto. Ahora. Una cuchara, mojada, entonces con agua caliente y lo podemos ver de cómo está hecho el agua. Sacar esto de lo vamos a utilizar. Y vamos a sacar una cucharada de nuestro crema de chocolate. Vamos a poner otra cuchara para sacarlo. Y la segunda. Si es un todo también, lo podemos poner este componente. Algunos de los que están enteros. Esto es un poco. Nuestro pollo está bien caliente y lo vamos a la mesa con el queso. Tenemos aquí. Miren, con esto tenemos preparado para nuestro pollo. Caliente. Y finalmente, venimos para la mesa, están todos estamos invitados aquí, con el pudín caliente. Y vamos a hacer esta cacerolita. Imagínense, no solamente la palabra de el pudín, sino todo el ritual que se genera. Algunos de tengo esto, todo el mundo se acerca con su receta, con sus palitos, tenedores, todo así. Una, es como un momento.